Yo le voy a explicar lo de las AFP, porque eso es una mafia. Esa ley 8701, eso es una mafia, no importa cómo tú la pongas. Esto va a tomar unos minutos, pero presta atención para cuando usted vaya a hablar sobre el tema, usted tenga unos conocimientos por lo menos básicos. Eso es una mafia como quiera que tú lo veas. Tú tienes que tener más de 300 contribuciones, tienes que trabajar por 30 años consecutivos. Nosotros sabemos cómo es el campo laboral en la República Dominicana, que luego de, especialmente una mujer, luego de que una mujer pasa de los 40 años de edad, conseguir un trabajo se le hace casi imposible, no imposible, pero casi imposible. Entonces usted tiene que estar trabajando por 30 años consecutivos. Si tú dejaste de trabajar por un año, eso se va a convertir en 31 años. Entonces usted tiene que hacer cierta cantidad de contribuciones hasta que complete 30 años. Si usted duró 5 años sin trabajar, eso quiere decir que usted va a durar 5 años más para pensionarse. Entonces, después de los 40, si tú trabajas de manera intermitente, un año sí, un año no, eso en vez de los 60, te va a tener que pensionar a los 65, que esa es la edad límite, son 65 años de edad. Están buscando una forma de aumentarle para que tú te pensiones a los 68. Las AFP, mientras más gente muere, más se benefician ellas. Te dice, ¿cómo se benefician? Exactamente, porque hay unas condiciones que tienen esas AFP. Entiéndeme, eso es un robo. Eso es peor que cualquier mafia y cualquier negocio sucio que tú puedas imaginar. Te forzan literalmente a que tú tengas que hacer aportaciones. Entonces, usted se pensiona a los 65, acumulaste 2 millones de pesos, y tú dices, bueno, me pensiono a los 65, voy a cobrar mis 2 millones de pesos. Como la esperanza de vida es 72 años para la mujer y 71 años para el hombre, lo natural, o sea, y lo limpio sería que te dividan eso en 10 años, tus 2 millones para pagártelo en 10 años, pero eso no funciona así. Esos 2 millones te lo calculan para pagártelos a 50 años. A 50 años, 2 millones de pesos, eso va a ser 2 cheles que tú vas a cobrar al mes. 2 cheles. Entonces, tú te pensionas a los 65, pero como te lo van a dividir a 60, a 50 años, probablemente el dinero no te va a dar. Tú lo que vas a cobrar algunos 7, 8, 9 mil pesos. Entonces, las empresas no te llevan eso, de las AFP, no te llevan eso al salario mínimo, sino que el Estado tiene que completar. Entonces, si el salario mínimo son 13 mil pesos, el Estado tiene que llevarte de 9 a 13 mil pesos. Míralo de esta, mira esta mierda de esta forma y excusen la palabra. Eso quiere decir, tú contribuyes toda tu vida trabajando las AFP, va a cobrar 7 u 8 mil pesos a los 65 años porque tiene 2 millones acumulados. Entonces, el Estado, que viene siendo tú, porque son tus malditas contribuciones que se pagan en el Estado, que se le paga al Estado, de tu dinero, de las contribuciones tuyas al Estado, hay que sacar para completarte el salario mínimo. Entonces, si eso no es mafia, entonces usted dígame que es una mafia. Y eso, y ese grupo de parásitos que están en el Congreso, porque la mayoría son un parásito, el 90% son parásitos, el otro 10% es cuestionable. Porque yo entiendo, eso se aprobó, esa AFP 8701 se aprobó en el gobierno de Hipólito Mejía, 2000-2004. Yo no voy a culpar a Hipólito solamente, ni solamente a los congresistas que la aprobaron. Yo también voy a culpar a los congresistas que tuvieron 2004 hasta el 2020 y han hecho absolutamente nada, absolutamente nada. La gente ahora está pidiendo un 30%, un 30% es una migaja comparado con todo lo que se ganan esos desgraciados. Pero yo quiero que ustedes entiendan eso. Esos parásitos que están en el Congreso no representan tus intereses. Y digo parásito una mayoría, no voy a decir todo, porque hay tipos que hacen su trabajo. Pero esos individuos no están velando por tus intereses. Ellos velan por los intereses de las AFP. Porque cuando llega la hora de campaña, ¿dónde ellos consiguen contribuciones? Porque un diputado gasta 30, 40 millones en un proceso de campaña. Y si tú calculas por el salario que van a cobrar, esos 30 millones no le dan. Entonces, cuando ellos los gastan es porque alguien se lo está dando. Y cuando alguien te da para llegar, luego de tu llegar, tú tienes que pagar. Entonces, olvídate de diputado, senador, que si te representa, no te representa. Esa gente se representa a ellos mismos y a los intereses de esos empresarios. Por eso es que el 8701 te fuerza a ti a tener que trabajar 30 años y pico para tú pensionarte. Pero tú dices, ¿cuánto tiene que trabajar un congresista? Esos mismos mafiosos que cogieron esos cuartos para aprobar esa porquería. Y yo digo, asumiendo, porque a mi entender y lo lógico es que para tú aprobar una vaina que jode a los individuos que tú representas, que en este caso, o que tú estás supuesto a representar, en este caso el pueblo, mínimo tú tuviste que coger cuarto. Tú dices, ¿y esos congresistas y esos senadores cuánto duran para pensionarse? O sea, ¿cuánto tienen que trabajar? 8 años. Tú tienes que trabajar más de 30 años y ellos trabajan 8 años.
En 8 años ellos se pensionan. Y tú en 30 y pico de años. Pero entonces tú dices, bueno, mis 2 millones los voy a cobrar. No, no, no. Esa vaina te la dividen a 50 años. Tú trabajaste a los 65, tú crees que ya tú te pensionaste, y sí, te pensionas. Y tus 2 millones, démelo juntos, no te lo van a dar juntos. No se puede dar junto ese dinero. Te lo van a dividir a 50 años, porque las AFP convenientemente suponen que tú vas a vivir de los 65 hasta los 105 años, o sea, hasta los 115 años, que tú vas a durar 50 años. Entonces, esos 2 millones te lo dividen a 50 años y lo que te van a salir al mes, 2 cheles. Eso no te da a ti ni para la pastilla de la presión. Y usted dice, ¿cómo diablos prueban eso? Oh, con mafia. La única forma es que esos empresarios le pasen la mano por debajo de la mesa a esos congresistas, y pasándole ese dinero por debajo de la mesa, entonces aprueban esa mezquindad. Eso es una mezquindad, eso es un robo, eso es un abuso. Ese 30% es nada comparado con lo que esa gente te roba. Ustedes no sabían esta porquería, ustedes no sabían esto. Y eso me indigna y me llena de ira. Ustedes no sabían que hay más de 1,000 millones de pesos que están estancados ahí, no estancados porque ellos lo están utilizando, de familia cuyos miembros murieron, y entonces eso está supuesto a recibirlo a la familia, pero le ponen un proceso tan difícil que muchas veces la familia se rinde. La última vez, y eso fue hace 2 años, había 1,000 millones acumulados. Se estima que ahora hay alrededor de 1,400 millones parados ahí, que pertenece a la familia de que sobrevivió a la persona que estaba contribuyendo. Eso es una mafia, y eso yo lo culpo a todos, del 2000 para acá. Yo lo culpo a todos los presidentes, a todos los legisladores, porque han tenido la oportunidad, pero especialmente a los legisladores, han tenido la oportunidad de hacer un cambio y no lo han hecho. ¿Ustedes saben por qué? Senadores y diputados le sirven a sus maestros. ¿Y tú sabes quiénes son sus maestros? Los que le dan el dinero por debajo de la mesa. ¿Y ustedes saben quiénes son esos? Una clase, una parte de la clase empresarial en la República Dominicana. El 30% es mierda comparado con todo lo que esa gente te tiene que dar. Pero el plan es ese. Tú te mueres a los 65, a los 70 años. Y porque la esperanza de vida en la República Dominicana es 72. Entonces usted se muere y eso... 45 años que te faltan, que ellos te calculan por cobrar, que te faltan todavía esos 45 años. ¿Tú sabes quién se queda con eso? Las AFP. O sea, tú tienes 2 millones acumulados. Luego de los 65, tú probablemente no pasas de los 72, porque ese es el promedio en la República Dominicana. Luego de ahí, usted vive hasta los 72, te muere y tú dices, no, pero mi esposa o mis hijos. Falso eso. A tu esposa se lo hacen casi imposible. Y si tu esposa tiene 69 años, lo va a cobrar por 3 años. Cuando ella se muera, queda en las manos de la AFP. O sea, tú trabajas 30 años, acumula tus 2 millones, te lo calculan para dártelo en 50 años, tú lo cobras por 6 años y los otros 44 años, ¿quién tú crees que lo cobra? La AFP. Pero eso está bueno que le pase a ustedes. Entonces nosotros tenemos 30 partidos en este país. Entonces la gente, en cuanto a pensamiento, ideología e idea, están todos divididos. Entonces nosotros hablamos por el PLD, por el PRM, por el PRD, por el Partido Reformista. Mientras tanto, la clase empresarial, una parte de la clase empresarial en la República Dominicana, y esos congresistas, diputados y senadores, que son 200 y pico, se aprovechan de ti y no te están poniendo a recoger jabón. No es una pasta de jabón, es jabón líquido, porque se están burlando y te están dando por donde más te duele, que es por el bolsillo. Entonces, yo quiero ese 30%, no porque necesariamente yo lo necesite en este momento, es porque yo sé que hay mucha gente que lo necesita. Y para que ese dinero esté en la mano de esos pendejos, mejor que esté en los bolsillos míos. Si es para bebérmelo de romo, si es para comprar gallina, si es para lo que sea, si es para bebértelo de cerveza, si es para fumártelo de cigarrillo, haz lo que tú quieras porque es tu dinero. Pero no se puede rendir la lucha ante ese grupo de mafiosos. Y culpables son todos los legisladores que han pasado por ahí desde el 2000 hasta ahora. Han hecho absolutamente nada esa banda. Bueno, y yo se lo digo, míralo de la forma que tú lo quieras ver. Míralo de la forma que tú lo quieras ver. Si tú te quieres rendir, tú te puedes rendir.
Pero la realidad es que esa gente se está aprovechando de ti. Ese es tu bendito dinero. Ese dinero no es un dinero que te lo dé el Estado para que tú lo pongas ahí. Ese es un dinero que te lo das tú para ponerlo ahí. Entonces, si debido a la crisis que estamos atravesando, o aún si no estamos atravesando crisis, tú quieres tu bendito 30%, hay que darte tu 30%. Hay que darte tu dinero porque te pertenece. Es tu dinero, tu dinero. Entonces, que te lo den. Pero, como aquí todo es todo y nada es nada, vamos a darle hacia adelante, porque van a llevar al pueblo a ponerle la gota que rebosa la copa. Entonces, al parecer, en los cambios en la ley 8701 solo se van a lograr con sangre. Vamos a esperar, pero para que estén los cuartos en su bolsillo, que estén en tu bolsillo o en mi bolsillo.